Arratsaldeon sestao eta eskerraldeko herri guztietatik etorri sarien guztioi. Zelan, ondo? Postenaz, ni ere oso ondo nago hemen, oso pozik gainera, ze lehenengo eta behin, zorionak, bene-benetan zorionak, bai sestaori, bai eskerralde osoari, udal hauteskundeetan lortutako emaitza itzelengatik. Handiak zarete eta oraindik handiagoa izango da egingo dozuena. Gora zuek, gora Euskal Herria Bildu. Orain dela egun batzuk hemen izan nintzen sestaon kanpainaren hasierako ekitaldian, ordua baino lehenago heldu nintzen eta han batu ginen Beneditaren aurrean. Ese día, el primer día de la campaña, estábamos allí con Javi González, y pasó un crío con la madre, no sé, tenía 6 o 7 años, y le dijo a la madre, mamá, mira, Javi González. Y ahora él no está aquí, sé que está de vacaciones, pero a ver, tampoco es un futbolista famoso, un youtuber conocido, ¿no? Él es profesor de filosofía, pero, ojo, él es portavoz de Euskal Herria Bildu aquí en Sestao. Ahí es nada. Y pensé, algo deben de estar haciendo bien en Sestao para que los críos reconozcan por la calle a Javi González. Algo deben de estar haciendo bien, pero que muy bien, para que EH Bildu haya doblado su representación en el ayuntamiento y haya pasado de 3 a 6 concejales. Algo deben de estar haciendo bien para que en Sestao sea en Sestao donde más ha crecido Euskal Herria Bildu. Sorionak eta hauselako arrotasuna zegoena. Gau magikoa izan zen. Gau magikoa izan zen maiatzaren 28koa, baina magiatik gitxi. Hori lortu bada, zuon denon lanari esker izan da, urteak eta urteetako lanari esker izan da, gora zuek eta egin genuen maiatzaren 28an eta orain igandean berriro egingo dugu. Dicen que la gente despistada, al contrario de lo que parece, pues siempre está atenta, pero eso sí, atenta a otras cosas. Y a veces creo que a mí me pasa eso. Recuerdo que hace bastantes años vine aquí, pues cuando trabajaba de periodista en Euskal Televista, vine a Sestao a cubrir una noticia. Era pues sobre las altas tasas de paro que había aquí, que a día de hoy también creo que sois el pueblo con más precariedad de toda Euskal Herria. Esa era la noticia, era sobre eso, la hice bien, ¿eh? Que no se asuste nadie. Pero me quedé con otro dato que paradójicamente a mí me alegró. Y es que las personas que entrevisté de aquí, de ese estado, todas ellas hablaban en euskera. En una zona en la que no es fácil hablar en euskera, pues por la historia que ha tenido. Eta pentsatu nuen, aurre iritsi guztien gainetik, aurrera egindala eta zelako ondo eginden aurrera. Eta hori gertatzea ere magikoa da, baina ez da magia. Hemen, hori da hemen, zoro kuadrilla zoragarri bat egon zelako, eta Simondrogasen ikastola bat sortu zutelako. Hori da hemen Sestaon Idoia Kaño eta beraita bezalako personak daudelako. Hori da hemen Sestaon bazter guztietatik etorritako jendea dagoelako, euren berezko kultura gorde dutenek jakina baietz, baina euskal kultura eta hizkuntza ere maite dutenak, biak ala biak eta euren semealabak de ereduan matrikulatu dituztelako. Diasporan lehen aipatu dau, diasporan egiten duan lana, eta lan horrek ondo erakutsi dit posible dela herribi maite izatea. Herribi maitatu aldira berdin, posible da, baina batez ere ederra da. Gora zuek eta zorionak
urteetako lan isil hori, bueno, hizkuntza ez da isila, hizkuntza berbatzua da. Urteetako lan handi hori, lan luze hori egin egin dozuelako. Geratu gabeko lan itzel horregaitik sorionak. Geurea ez delako erresistentzia bakarrik. Geurea aurrera egitea delako. Beti aurrera, aurrera, aurrera. Beti aurrera. Eta pertsona despistatu bezala, bueno, hori da nire teoria behintzat, uste dut usainak geratzen zaizkidala, ez da asko gogoan. Gure barik sartzen dielako gure barruan, da bidea egiten dutelako, ba, norberak adi egun barik, ez da? Y como persona despistada, que creo que soy, tengo mi propia teoría, creo que es por eso que se me quedan los olores, ¿no? Porque hacen su propio camino, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Y yo recuerdo algunos de mi infancia. Por ejemplo, el olor del invierno era el olor de la papelera de Yurreta. Si habéis pasado por la autopista, ya sabéis de qué hablo, ¿no? Pues ese era, yo estudiaba en un colegio ahí al lado y ese era el olor del invierno. El de los viernes, en cambio, era el día en el que mi padre traía el buzo a casa y olía así como a grasa y a plástico, porque trabajaba en una fábrica de tubos de plástico y también olía a los ducados que se fumaba, ¿no? El olor del verano, en cambio, era el olor a sacha, ¿no? A estiércol, ¿no? El olor también a los silos, ¿no? Cuando se fermenta la hierba. Y quería preguntarle, y sé que está trabajando Mikel Izquierdo, y quería preguntarle a qué huele ese estado. A ver si huele a taladrina, como decía él también, ¿no? No sé, ¿a qué huele ese estado? ¿Huele a taladrina? Porque ese estado ya no huele ni a Altos Hornos, no huele a la Wilco, ya no huele a la Naval tampoco. ¿A qué huele ese estado? Pues os voy a decir, ese estado huele a cambio, ese estado huele a cambio. Ese se ve y se huele aquí. Aldaketa etorri badatorrelako ese estado ahora. Aldaketa usaina dago hemen. Maiatzaren 28an aurre ikuspen onenak gainditu genituen Bizkaian, Sestao da horren adibide. Gure ordezkaritza bikoiztu egin genuen. Euskal Herria Bilduk Bizkaian erakutsi du ez daukala sabairik, ez dauka toperik, ez da konformatzeko asmorik ere. Inkestek diotena da hemen inguruan ikusten duguna. Bizkaian abiatutako aldaketa oraindik sakonago izateko aukera dugu igande honetan. Boto bat bera ere ezin da etxean gelditu. Euskal Herria Bildu da Bizkaitarron balio errepublikar aurrerakoi feminista eta antifasistak inork baino hobeto ordezkatzen dituena. Ez dugu utzik egingo eskubideak babestu eta zabaltzerako orduan. Hitza dugu eta zuen botoak ekintza bihurtuko ditugu. El 28 de mayo superamos las previsiones más optimistas en Bizkaia y Sestao es claro ejemplo de ello. Duplicamos nuestra representación aquí. Euskal Herria Bildu ha demostrado en Bizkaia que no tiene techo ni tampoco ninguna intención de conformarse. Las encuestas dicen lo que hoy aquí ya se percibe. Dicen que este domingo tenemos la opción de ir aún más allá. En el cambio emprendido el 28 de mayo, Euskal Herria Bildu es la opción política que mejor representa los valores republicanos, progresistas, feministas y antifascistas de las y los vizcaínos. No fallaremos a la hora de defender y ampliar nuestros derechos. Tenemos palabra y utilizaremos los votos en la dirección correcta. Berriro egingo dugu, ez dugulako atzera pausu bat bera ere onartuko, bultzaka jarraitu behar dugu Madrilera alik eta indar handienarekin heltzeko, beraz, animo ez zalantzarik izan, berriro egingo dugu, egiten dakigulako, berriro egingo dugu, jendea korrela eskatzen digulako, berriro egingo dugu behar dugulako, baina batez ere Euskal Herriak merezi duelako. Eta hori bai, beti irrifar handi batekin,
geurea, hau da matuteri gehien gustatzen zaion zatia, geurea errepublika bai, baina batez ere irripublika delako. Gora zuek eta gora Oskar zure bai.